Buenos días, por parte de la Administración Municipal Unidos por Puerto Rico para que vuelva el progreso 2020-2023 en cabeza del señor alcalde Wilmer Cárdenas Rodríguez. Nos encontramos hoy aquí en el antiguo pabellón de carnes realizando el sexto mercado campesino para invitar a la comunidad del municipio de Puerto Rico para que se vincule mensualmente a realizar este evento. Venga y aportemos nuestro granito de arena y colaboremos a nuestros campesinos que tanto lo necesitan. Hoy 25 de abril realizando el sexto mercado campesino en la antigua instalación del pabellón de carnes del municipio de Puerto Rico. Unidos por Puerto Rico para que vuelva el progreso. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Eduardo Andrés Molina, yo vengo del corregimiento de La Aguililla, Vereda Los Andes, campesino, productor de plátano, papaya, piña, caña, maíz. En el día de hoy traigo papaya, piña, estoy invitando a la población del municipio de Puerto Rico que nos apoye, también extender el agradecimiento a la administración pública por esta adecuación que nos ha traído el día de hoy, una mesa en acero inoxidable de dos secciones y una estriba que tenemos aquí en este lado. Muchísimas gracias a la administración, a la UMATA, a Sojuntas, invitarlos a todos a que se vinculen en este evento, un evento totalmente campesino. Tenemos el plátano a 1300 en el día de hoy, papayita la que escoge, los precios son todos accesibles. Y pues nada, aquí lo estamos esperando. Todavía queda bastante platanito, quedamos huevos, hay yuca, hay muchas cositas. La invitación es a que se vinculen y muchas gracias. Soy Edubina Herrán, vengo de la vereda Arenoso Bajo. Traigo los productos, traje hoy dulce guayaba, ya se me va a acabar. Traje guayabas, traje mazorcas de maíz. Traje yuca y estamos vendiendo poquito, pero sí hemos vendido. También agradecerle al alcalde por las mesitas que nos ha donado acá, unas estrías. Muy agradecidos por eso también, porque de todas maneras nos están de todas maneras puestos en nosotros. Muy buenos días, mi nombre es Rubiela Conda Díaz, vengo de la vereda La Chila. Aquí yo presento los productos, los huevos, a 20 mil pesos el panal. Doy gracias al señor alcalde y a su administración por permitirnos este espacio que para nosotros los campesinos, que cada uno traemos nuestro producto. Nuestro producto, en este caso serían los huevos. Muchas gracias. Soy Lumila Coronado Arias, vengo de la vereda Mateguauda. Estoy agradecida por los que nos han colaborado. Estoy comercializando plátano a 1300 el kilo y
esto, tamalitos, bananos, jugo de guayaba, naranjas. Y doy gracias porque nos han ayudado a dar esta mesita para tener aquí, para acomodar nosotros acá. Soy Rubiel Asensio, vengo de la vereda del Congo a comercializar la harina de plátano, el aguacate, la miel. Y pues gracias a Dios ya lo que había traído más ya lo vendí. Le doy gracias a la alcaldía por las mesas y gracias a Dios ya casi voy a acabar ya de vender todo. Listo, muy buenos días. Mi nombre es Esteban Murcia Soto, vengo de la vereda Altamira. Estamos en este momento terminando ya la producción, un producto que traje para este mercado campesino, ofrecerle al pueblo. Decirles a la comunidad de Puerto Rico y a todos los que nos escuchan, que nos ven, de que nos colaboren, que le compren directamente al campesino, que nosotros le vendemos productos directamente y productos orgánicos. En este momento quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle al municipio, a la alcaldía municipal, en cabeza del alcalde Wilmer Cárdenas y a representantes de la UMATA, por la gestión que hicieron para traernos como comodato estas mesas muy buenas, las estivas, que a nosotros prácticamente nos favorece para no descargar los productos al suelo y no estar incómodos aquí ofreciendo nuestros productos. Entonces, agradecerle a la administración y a la UMATA por esa labor, esa bonita gestión, y aquí estamos, seguimos adelante. Traigo estos productos, tamales, envueltos de yuca con queso, papayas, y agradecerle al señor Wilmer Cárdenas que nos ha colaborado con este material para nosotros poder trabajar y para seguir adelante todas las comunidades que les invito a que colaboremos para seguir trabajando muy comedidamente en esto, porque pues necesitamos como campesinos que somos. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Dorelli Jurado, vengo de la vereda La Parada y para ofrecerles tamales envueltos de yuca subidos, y aquí traigo los otros tamales, yogur, y también para el que me quiera llamar, tengo un número de teléfono, 310-288-6574, y también para agradecerle a la alcaldía y a todos los que aportaron estas hermosas mesas, que están muy buenas, muy bonitas, y que muchas gracias. Yo vengo del Bajo Arenoso, cultivo lo que es la caña, el arazán, coco azul, maraco y zapotes. Buenas tardes, mi nombre es Jairo Pinto, vengo de la vereda del Desquite, vengo comercializando cachama a 4.000 pesitos la libra. Y le damos gracias a la administración municipal por habernos colaborado con estas instalaciones, habernos implementado estas mesas. Día a día van mejorando realmente lo que es el mercado campesino. Entonces, invitamos a la ciudadanía puertorriqueña para que nos apoyen, ya que nosotros los campesinos somos el eslabón más débil. Gracias. Buenos días, mi nombre es José Ignacio Seda Rivera, representante de la Asociación Asocopaz y de la empresa La Patrona. Pues en el día de hoy estamos aquí ofreciendo nuestro producto, la harina de plátano, a 1.800 la unidad de 250 gramos por el día de hoy. La bolsa de 25 unidades a 40.000 pesos, a 1.600 la unidad. Tenemos plátano verde también a 1.300 el kilo y a 800. Darle un agradecimiento a la administración municipal por habernos brindado este espacio hoy de estar acá en el mercado campesino, y pedirle a todos los pobladores de nuestro municipio de Puerto Rico que nos apoyen a esta empresa comunal del corregimiento La Paz. Estamos ubicados en la planta de procesamiento en la calle cuarta número 811. Allá los atendemos todos los días y con nuestro producto de la harina de plátano. Buenos días, mi nombre es Santiago Puentes, vengo de la vereda del Vergel. Hoy en el mercado campesino estoy promocionando plátano martón caqueteño a un valor de 1.300 pesos el kilo. Invitamos a todo el pueblo puertorriqueño, al comercio, para que nos venga a apoyar en este mercado. Acá en el mercado hay muchas cositas para comprar, estamos vendiendo comidas desde tamales, plátano, yuca,
panela, muchas cosas acá en el mercado. Entonces estamos para que nos apoyen, nos vengan a apoyar, y le agradecemos de antemano a la administración, al alcalde, por este apoyo que nos está haciendo a los campesinos, y precisamente por la nueva adecuación que nos hizo, las mesas que nos ha dotado para el buen proceso acá de la venta aquí. Le agradecemos de todas formas al alcalde por este gran apoyo. Esperamos que nos sigan apoyando para que podamos seguir comercializando acá los productos, acá todos los campesinos. Le agradecemos, muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Julieta Rodríguez, vengo de la vereda La Parada. Les estoy ofreciendo la venta de los tamales, los tengo a 5,000 pesos. Darle el agradecimiento al señor, a la administración municipal, encabezado con el señor alcalde Wilmer Cárdenas Rodríguez, por permitirnos realizar cada mes este mercado campesino. Muy agradecida con él, muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Vianey de Jesús, vengo de la vereda Montecristo. En estos momentos estamos promocionando esta calidad de miel, viene en dos precios, porque ya la de 10 se nos acabó, esta grande es de 15, esta es de 7,000, igual ya, gracias a Dios, hemos tenido buena venta, y también para agradecerle al alcalde, o sea, a la municipal, que nos prestó estos stand para... y este local para promocionar nuestros productos, para que así mismo la gente, el pueblo, conozca nuestros productos que sacamos nosotros los campesinos, y que estamos dando favorables nuestros productos aquí en Puerto Rico. Gracias.